Hola, rápidamente, preciso instante en que se firma el memorándum de entendimiento entre Paraguay y Argentina. Adelante, Josías. En este preciso momento, Roberto Pérez, se está desarrollando la firma del acuerdo entre el presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, y Mauricio Macri. Acaban de firmar el acuerdo que permitirá reducir en un casi 80% la deuda que mantiene... y de esta manera se lleva. Son imágenes que llegan desde Ayola, nuestro compañero Josías, un anunciado acuerdo entre Paraguay y Argentina. De hecho, en el transcurso de esta mañana nomás llegaba Macri hasta allí, territorio paraguayo. Esto va a proseguir después con un vino de honor. Y bueno, posturas encontradas. Los especialistas que por un lado hablan que se pudo mejorar, sin embargo, el presidente Cartes fue drástico y determinante en su comunicado de anoche al decir que después de muchísimo tiempo finalmente se llega a un punto de equilibrio y que desde todo punto de vista es beneficioso para el Paraguay. También se habla mucho sobre el secretismo con el cual se tuvo en cuenta estas negociaciones. Prácticamente ya nos enteramos solamente del resultado, ¿verdad? En relación a las posturas que bien decías que son bastante encontradas. Lo bueno y lo concreto es que se exonera un 80% de la deuda. Si uno mira y hace un rápido cálculo, entre 18 mil millones de dólares y 4.086 millones, es mucha diferencia, ¿no? Y sobre todo la promesa, o por lo menos el compromiso que tomaron ambos mandatarios de generar más fuente de trabajo, ya que se van a realizar nuevas inversiones en relación a nuevos brazos, nuevas turbinas. La maquinización inmediata del brazo Añacuá y la instalación de unas nuevas 3 turbinas. Se habla también de 1.000 millones en compensación por territorio inundado y obviamente mano de obra expectante para ambas naciones. Y esto trae también beneficios a otros entes que trabajan de forma directa o indirecta con la entidad binacional Yacyretá, como por ejemplo la ANDE, quien también tenían cuentas tanto activos como pasivos para con la binacional y que ahora también hay beneficios y hay ventajas en relación a cómo queda este acuerdo. Voces a favor y en contra, tomamos de nuevo la señal, habla el presidente Cartes. Señala el tratado que tanto el aprovechamiento hidroeléctrico como las obras auxiliares deben darse en el marco de un condominio igualitario. Sin embargo, a través de los años y durante varias administraciones, el manejo de la entidad fue cuestionado. Señor presidente, hoy marcamos la historia de nuestras relaciones porque decidimos juntos poner en orden Yacyretá. El gobierno que presido y el suyo, presidente Macri, asumimos el compromiso de encontrar por medio de negociaciones justas y equitativas el camino correcto de las soluciones que más favorezcan a este trascendental emprendimiento binacional y por ende al interés de nuestros países. Afortunadamente, nuestras administraciones lograron encontrar un arreglo al tema de la deuda de Yacyretá, superando diferencias, discusiones y postergaciones de más de 30 años para tomar esta gran obra, no solo viable desde el punto de vista económico, sino para convertirla definitivamente en un instrumento verdadero de desarrollo de Argentina y Paraguay. Pasaron muchos gobiernos y administraciones de la entidad binacional Yacyretá. Y debo reconocer y agradecerle, señor presidente, su apertura al diálogo constructivo y a una negociación que lleva el sello del patriotismo, la justicia y la transparencia. Para poder avanzar hoy, repito, luego después de 3 décadas, fieles a la responsabilidad comprometida hacia este histórico entendimiento. Presidente Macri, apreciado amigo, con este paso crucial que será instrumentado por medio de notas reversales y que esperamos sea ratificado por los congresos de nuestros dos países, estamos inaugurando un nuevo tiempo para la entidad binacional Yacyretá. El acta de entendimiento es, a todas luces, un instrumento de significativo fortalecimiento de la entidad, haciéndola más eficiente y rentable y afirmándola como un relevante factor de desarrollo para ambas naciones.
Estamos construyendo juntos una imagen distinta de la entidad binacional Yacyretá, reconvertida por fin en una simétrica utilización de la hidroeléctrica, de su implicancia y ventajas, tal como deviene de los principios de soberanía y equidad entre nuestros dos estados, dueños en condominio igualitario de este portentoso monumento de la ingeniería moderna. Con este entendimiento, señor presidente, abrimos también las puertas para la construcción de más obras de similar significación para el trabajo, el desarrollo y la modernidad de nuestros dos países para beneficio compartido de argentinos y paraguayos. Es un gran honor poder estar aquí, compartir con usted, señor presidente, y con nuestros pueblos este histórico acontecimiento a orillas del legendario Paraná en Yacyretá, que en nuestro idioma guaraní significa lugar donde vive la luna. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras del excelentísimo señor Horacio Cartes, presidente de la República del Paraguay. Seguidamente, en este acto, señoras y señores, las palabras del excelentísimo señor Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Buenos días a todos, querido presidente de la República Hermana del Paraguay y amigo Horacio Cartes, a todos sus ministros de gobierno, autoridades, al equipo de gobierno que me acompaña, ministros, secretarios y integrantes de la Cámara de Diputados y senadores que están hoy acompañándonos en este lo que es claramente un día histórico. Yo primero quiero confesar que a pesar que una de las empresas que tuvo que ver con la construcción de esto, yo trabajé y participé, nunca había visitado Yacyretá. Y es realmente imponente, ¿no? Es un trabajo que nos tiene que llenar de orgullo porque lo hicimos entre paraguayos y argentinos. Y fue un gran cambio para nuestros países. Y hoy, como decía Horacio, estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos. 30 años de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa que tenemos paraguayos y argentinos. Y claramente estos 30 años pudieron quedar atrás porque nos logramos sentar alrededor de una mesa, a dialogar, a decirnos la verdad y a construir el elemento más importante que existe entre las personas, que es la confianza. Y eso nos permite cerrar una discusión eterna alrededor de los endeudamientos que se necesitaron para hacer este gran, majestuoso emprendimiento. Y además fijar una tarifa de energía hacia el futuro. Todo esto no solo fortalece, potencia la relación entre nuestros países, sino que nos permite lanzar, como bien dijiste, Horacio, Añacuá, un proyecto tantos años demorado, que va a permitir con 3 turbinas más aumentar 10% la energía que se genera. Y sumarle a eso la ampliación de la central con 3 turbinas más, que son 15% más. Eso es mucha energía. Mucha energía que es un elemento central para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y además esto genera la posibilidad de que pensemos otras cosas juntos. Yo creo que hay muchísimas obras de infraestructura que nos pueden comunicar mejor, desarrollar mejor. Empezando por aprovechar esta gran vía de transporte que tanto hemos hablado y que estamos empeñados en potenciar, que es la hidrovía. ¿Para qué? Para que juntos, argentinos y paraguayos, podamos ser un lugar fundamental en la solución de la seguridad alimentaria para el mundo entero. Porque ahí tenemos una gran capacidad en conjunto en todo lo que es la producción agroindustrial. Entonces son muchas cosas las que abren este día, este acuerdo histórico, como lo llamó el presidente. Y esto, insisto, lo logramos porque como nunca antes nos sentamos en una mesa como iguales a negociar las cosas desde la sinceridad,
Con lo cual yo quiero felicitar a todos los que participaron, con una mención especial para Humberto, que sé que ha puesto mucho de sí para que este acuerdo sea hoy posible, desde el lado argentino, después están lo que han puesto desde el lado paraguayo, y creo que realmente marca que en esto, que sin duda, más allá del largo e importante vínculo socio y cultural que tenemos, recordemos que la principal comunidad extranjera que tenemos en Argentina es la paraguaya, pero Yacyretá sin duda el proyecto más importante, el vínculo más importante que teníamos entre ambos países. El haber solucionado este conflicto nos abre la posibilidad de encarar realmente los desafíos del siglo XXI más juntos que nunca, más emprendimientos, más iniciativas que generen más trabajo para nuestra gente. Felicitaciones y muchas gracias por haber hecho posible este momento. Gracias a todos. Bueno, las palabras del excelentísimo señor don Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Final de este acto, señoras, señores, despedimos a los presidentes con un fuerte aplauso, por favor. Yo. Bueno, en vivo en directo desde Ayolas, el protocolar acto con la presencia de los dos mandatarios, el presidente Cartes de Paraguay, el presidente Macri de la Argentina, y lo que ya decíamos al arranque de este contacto con Josías, que más allá de las voces críticas, finalmente se consuma un acuerdo que para otros pasa a ser histórico y muy beneficioso para nuestro país. Acuerdo que tiene varios pasos. Ahora, luego de esta firma, pasa por la Cancillería y así sucesivamente hasta que se haga efectiva y quede firme este acuerdo. Es un proceso que va a tardar aproximadamente unos 60 días para tener ya este acuerdo firme. Bueno, vamos a cambiar de tema.